Buenos días, Ángela. Buenos días, Valer. Buenos días, profe. ¿Qué tal está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra que estén bien. Bueno, vamos a iniciar para que empecemos a hablar del tema. El primer tema son las conjunciones. Y vamos a ir diciendo que una conjunción o las conjunciones son palabras invariables, porque no cambian su forma, porque unen palabras o grupos de palabras que no dependen entre sí para que la oración adquiera un sentido. También unen dos oraciones y existen diferentes tipos de conjunciones. En este caso nos vamos a enfocar en las conjunciones ordinantes y estas a su vez se van a clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener las adversativas, que son cuando nosotros utilizamos aquellas palabras, pero, más, sin embargo, y ahí están las copulativas que decimos y, e, ni, que, las distributivas que son este, aquel, ya, bien, cerca, lejos. Y las disyuntivas que son o, u, hora o bien. De ahí tenemos las explicativas que es, esto es, o sea, es decir, cuando usted va a dar una explicación. Y esas son las conjunciones ordinantes. Pero aquí abajo tenemos qué significa cada una. Por ejemplo, las copulativas son estas. Su significado es que van a dar una idea de suma o acumulación. Que dice I, E, mi. Ok. De ahí las adversativas lo que van a dar es una idea de contraposición. Cuando usted no está muy de acuerdo con algo que se le está solicitando, que usted dice, pero es que tal cosa, ¿y si no hay? ¿Y qué? Y las disyuntivas dan idea de opción. O se va para tal lugar, le van dando una opción. ¿Dónde usted aplica esa conjunción disyuntiva? También están las causales que establecen relación de causa. ¿Por qué? Pues puesto que las causales serían lo que es las mismas explicativas de aquí arriba. Vamos a copiar lo que es el concepto de las conjunciones, de ahí copiamos esta tabla y luego copiamos esta otra para que nos quede más claro dónde vaya el concepto o el significado de qué es cada una de estas conjunciones. Gracias.
Muy bien, finalizaron los dos cuadritos. Yo sí voy la pre, las pre... Yo voy por las preposiciones. Muy bien, entonces ya vamos por acción. La preposición. Bueno. Estas también son palabras invariables, igual que las conjunciones, porque estas no tienen ni género ni número. Y van a relacionar dos palabras, en la cual una sirve de complemento a la otra. Y según el sentido de la oración, van a poder contribuir a indicar ya sea el lugar, el tiempo, el modo, la causa, la compañía o la finalidad dentro de una oración. Las niñas de cuarto grado copian en el cuaderno. Las niñas de cuarto grado copian en el cuaderno. ¿Cuál es la preposición en esa oración? En. ¿Cuál sería la preposición en? Esa sería la preposición en. Ahí yo voy a indicar el lugar, o aquí sería en este caso el objeto en el que ustedes deben copiar. Si yo digo que el control está sobre la mesa, ¿cuál es la preposición? Sobre. Muy bien. Y si Ángela está arriba de Valerie, ¿cuál es la preposición? De. Puede ser arriba también. Y puede ser de. Ahí irían dos preposiciones. Entonces, mire, aquí tenemos algunos ejemplos que las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía, y podemos seguir. Esas son unas cuantas. Son como las más usadas, las más comunes. Está de arriba, profe. Ok. Ángela, ¿también ya terminó el concepto de preposiciones? Sí. Muy bien. Entonces ahora copiamos los ejemplos de preposiciones. Y luego tenemos un ejercicio donde nosotros podemos ver la aplicación de las preposiciones. Ahí nos dan dos opciones y nosotros elegimos la más, ¿cómo decirle? La que tenga más lógica de acuerdo a la oración, la que se adecue a la oración. Por ejemplo, ahí dice la mafia contra, o dice ahí oposición, la mafia oposición la cual luchamos es implacable. ¿Cuál de las dos palabras sería la preposición correcta? Aquí ve, aquí dice contra y aquí dice oposición. Estas son dos palabras. ¿Cuál sería la preposición para esta oración? La mafia, la cual luchamos implacable, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la preposición? ¿Sí?
Muy bien, ¿finalizaron de copiar estas preposiciones? Yo sí. ¿Ángela? Sí. Ok, ahora tenemos acá el ejercicio, o sea, un ejemplo. Mire. Pregunta. En la primera oración, ¿cuál de estas dos palabras sería la adecuada para que la oración quede con el sentido correcto? ¿Cuál sería? Si yo digo la mafia, contra oposición, la cual luchamos implacable. ¿Cuál de esas dos palabras son las que le dan el sentido correcto a esa oración? Contra. Contra, muy bien, porque yo digo la mafia contra la cual luchamos es implacable. Estoy diciendo que contra la que pelean es implacable. Y ahí en la segunda, por razones de seguridad del testigo está bajo o sujeción custodia policial. ¿Cuál sería la? Bajo. Bajo, muy bien. El entrenador debió interponerse entre o en medio de los dos jugadores rivales. ¿Cuál sería la preposición? Entre. Entre, muy bien. Le pareció un excéntrico desde la. Le pareció un excéntrico desde o tiempo la primera vez que lo vio. Desde. Desde. Siguiente. De modo, dice. Lo vio. De pie y erguido esperaba la sentencia. ¿Cuál sería? De. De. Muy bien. Miraba siempre. Con o compañía, su amigo Las Bellas Bañistas. Con. Muy bien, miraba con su amigo Las Bellas Bañistas. Vamos, entonces usted lo copia así y me subraya o encierra la preposición correcta de estas oraciones.
Muy bien, ¿finalizaron el ejercicio? Yo voy desde tiempo. Ángela, yo sí, profe. Muy bien. Luego tenemos las interjecciones. Oiga bien, las interjecciones.
Y estas se van a utilizar para que nosotros expresemos sentimientos intensos como el asombro, la alegría, la admiración, saludos, decepción, etc. Y también podemos escribir entre signos de exclamación o interrogación estas expresiones que nosotros expresamos a través de los sentimientos o de las emociones. Y las clases de interjecciones van a ser propias, impropias y onomatopeicas. Bueno, vamos a esperar a que finalice Valerie para bajar la pantalla y explicar. Yo terminé lo de arriba, profe. Excelente, excelente. Entonces ahora bajamos con el tema de las interjecciones. Le decía que las interjecciones pueden clasificarse en propias, impropias y onomatopeicas. Esas que son las propias también le pueden llamar primarias. Son las verdaderas interjecciones, es decir, las palabras que solo se han creado para expresar emotividad. Por ejemplo, cuando usted dice, ay, uf, ala, etcétera. Y por lo tanto, solo pueden ser interjecciones. Mientras que las impropias, estas proceden de otra clase de palabra, por ejemplo, de nombre, de verbo, de adjetivo, etcétera, pero se utilizan como interjecciones. Cuando usted dice, ojo, cuando le están diciendo ojo, es que le están diciendo que usted tenga cuidado, o le dicen cuidado, que algo hay ahí que usted debe, ¿cómo le digo? Usted debe estar atenta. Bravo, te la están felicitando. Magnífico también. Oiga, que preste atención. Vaya, le dice. Vaya. Es como que sucedió algo que lo impresiona. Estupendo, que está bien. Formidable, que está bien. Estas son impropias, mientras que las onomatopeicas, estas van a expresar adaptaciones fonéticas de ruidos y acciones y realizan una función lingüística. Por ejemplo, esta de zas es una interjección onomatopeica y va casi siempre dentro de signos de admiración o de exclamación. Como cuando usted dice, pla, pla, te pegó en algo, quizás se la dio, quizás se fue, como que a gran velocidad. O este de pum, pum, como de explosión. O y este otro de jejeje, que usted está burlando de las personas o se está riendo de algo. Y el boom de una explosión. Y el din don, el sonido de una ¿qué? De una campana, muy bien. Y el ring, 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 ring. ¿El de qué? No, mira. El de un teléfono. Bueno. También acá podemos poner lo que son los sonidos de los animales. ¿Cómo le hace el perro? ¿Cómo le hace el perro el sonido que hace cuando nos gruñe antes de ladrar? ¿Tienen perritos ustedes? Sí. Bueno, ¿cómo le hace el perrito cuando, si usted lo está molestando y ya cuando se enoja, ¿cómo le gruñe? Le hace. Bueno, esa es una expresión onomatopeica, es una interjección onomatopeica. ¿Cómo le hace la abeja, el zancudo cuando le anda zumbando ahí cerca de los oídos? Y le empieza a chillar. Eso es una expresión onomatopeica, que nosotros traslademos ese sonido del animal y lo traslademos a un sonido que nosotros lo podamos identificar o asociar.
¿Cómo le hace el león? A ver, ¿cómo ruge el león? ¿Cómo le hace? Sin pena, solo para que usted vea lo que es una onomatopeya. ¿Cómo le hace? Si ustedes miran pichingos, no me van a decir que no. Ya está rugiendo, entonces usted lo asocia con que el león está bravo, que está marcando territorio. Esa es una imperfección onomatopeica. Bueno, les copien, por favor. ¿Puedo bajar la imagen, vale? Terminé lo de arriba. ¿Ya terminó lo de arriba? Sí. Muy bien.
Ya, profe. Muy bien, Ángela. Pues ya terminó. Se desconecta y nos miramos a las 10:32 con la clase de educación artística. Yo ya les voy a enviar el link. Estamos. Miramos más tarde. Sí. Vaya pues. Gracias. Finalizó, ¿vale? Sí. Excelente. Bueno, nos desconectamos y nos miramos a las 10:32. Ya les voy a compartir el link. Vaya. Adiós. Adiós.
Yo te saliste.